Meses antes de su lanzamiento en el país, Fora Argentina invitó a un enorme contingente de periodistas a visitar su casa matriz en Detroit y poder manejar allí al nuevo Ford Fiesta. Allí nos informaron que a la Argentina llegaría en principio solo en versión de 5 puertas, con el motor 1.6 nafta y una única versión de equipamiento. El 2 de noviembre del 2010, el auto prometido llegó al país, pero la sorpresa fue ver también al sedán en equipamiento tren, anticipando su arribo para el primer trimestre del año próximo. El nuevo Fiesta lleva al Kinetic Design al segmento B, aunque a un precio muy similar al de un Focus Style del segmento C. Ford Argentina nos prestó una unidad por 10 días previo al lanzamiento y ahora podemos conocerlo con nuestro único y particular estilo descriptivo, el único que le ofrece conocer un auto detalle por detalle, el estilo de Auto al Día. Bien, hoy es muy fácil descubrir que este producto es un Ford. Por más que uno le tape el óvalo y le pregunte de qué vehículo estamos hablando, es muy fácil descubrir que es Ford porque forma parte de la familia Kinetic Design, aquella que inició el Mondeo, la S-Max, el Focus y el Kuga, y que ahora se renueva también la imagen de Ford en el segmento B con la llegada de este producto. ¿En qué se basa el Kinetic Design? Bueno, es una característica de diseño, un family feeling, donde el frente del vehículo está bien marcado por dos trapecios invertidos, que está formado por la generosísima boca de aire que tiene por debajo el Fiesta, donde todo su borde está cromado y el interior es de plástico negro, superpuesto con otro trapecio que formaría parte de la parrilla, que es una característica diferente de la versión 5 puertas de la del modelo sedán que conoceremos después, que es menos deportivo y más señorial. En el centro de esta parrilla está flotando el óvalo de Ford y una entrada menor de aire para refrigerar el motor. Por características que desconocemos, ya que el auto está diseñado como un producto global, la patente del vehículo está montada sobre un portapatente como si el auto fuese para el mercado de los Estados Unidos y se adaptó luego este portapatente a la Argentina. Esto no solo queda algo grotesco estéticamente, sino que además, en caso que golpeen el auto, por ejemplo, alguien que está saliendo de un estacionamiento y toque nuestro vehículo, es este portapatente el encargado de parar el golpe y no el paragolpe, que además no tiene ninguna zona de superficie de contacto para ello. Pero si el golpe viene de acá abajo, realmente este portapatente puede generar un daño en esta parrilla del vehículo. Creemos que no fue la mejor solución de diseño este sistema. Y también hay que destacar las luces, primero por el tamaño del farol, con muy el estilo Kinetic Design, pero si uno toma la medida desde una punta a la otra de este faro, creo que estamos ante la presencia del faro más grande en cuanto a longitud del mercado de automóviles. Del segmento B, seguro que es por lo menos el más grande. Pero lo que más va a llamar la atención son los rompenieblas, no porque estén enmarcados en un plástico cromado, sino porque tienen tecnología LED, que realmente es algo que se destaca en segmentos muy superiores y que ya ha llegado con el Fiesta al segmento B. También en su aspecto lateral está muy influenciado por el diseño, lo que es la arquitectura del auto, porque toda esta caída que tiene el techo, esta línea ascendente, está muy bien determinada. Cada trazo fue pensado en este vehículo, incluso los pasarruedas son muy generosos, musculosos, dando una sensación como que el auto está en movimiento aún parado. Toda esta ventaja que va a tener en la parte de diseño le va a jugar en contra, como vamos a ver después, en la habitabilidad para adultos en las plazas traseras, porque se privilegió el diseño del auto por sobre su habitabilidad interior y sobre todo en las plazas traseras. Otras características, las manijas son pintadas color carrocería, un color que llamó mucho la atención en la gente. Todo lo que es la superficie de acristalada está enmarcada en color negro, incluso las puertas están pintadas en color negro en sus marcos, si no es que tienen un adhesivo, como ocurre en muchos autos que son más económicos en el segmento B. También hay que hablar mucho de los espejos, porque por un lado tienen la carcasa pintada color carrocería, incluyen la luz de giro lateral en los mismos, pero además son bipartidos, es decir, usted va a tener una posición de otro espejo más chiquito que le va a posibilitar ver el punto ciego, al cual hay que acostumbrarse, porque
La primera impresión cuando uno mira acá es como que hay que mirar dos veces, una en el espejo más grande y otra en el más pequeño para hacer un cambio de carril más seguro. Luego unos días y varios kilómetros, entonces uno se acostumbra a trabajar con este espejo y realmente es muy positivo. También se ha destacado la parte aerodinámica en el auto. Mismo en los espejos hay unas ranuras que hacen que el viento no haga ruido cuando pase por ellos. El parabrisas es laminado en un sistema que también va a evitar que el auto entre una frecuencia molesta con el viento. Y en la parte delantera hay un spoiler también para actuar en la forma aerodinámica que cumple su función, pero que le quita lo que es despeje, ángulo de ataque al auto, y es muy fácil rozarlo en algunas cunetas. Visto desde atrás hay muchos trazos que son comunes con otros productos Ford, incluso mucha gente lo vio parecido a un Focus chiquito, algunos dijeron que parecía un Kuga. Lo cierto es que es la característica de family feeling de los productos Ford. El alerón trasero está incorporado en la tapa, tiene también la tercera luz de freno y en la tapa del portón aparece el logotipo Ford en el centro y el logotipo Fiesta del lado derecho del auto. Faltaría identificar la cilindrada con 1.6 o algún 16 válvulas, no vendría mal. Los faros son generosos en tamaño, pero brillan por su ausencia los rompenieblas, tanto los traseros como los delanteros. En realidad hicimos una descripción equivocada, las luces de LED que dijimos rompenieblas es por costumbre, por la ubicación, pero son luces de posición. Increíblemente un auto de este precio viene a la Argentina sin rompenieblas delanteros y traseros. Y también se destaca la doble salida de escape que tiene el vehículo. El depósito de combustible trabaja sin llave, pero tampoco trabaja con el cierre centralizado. Y realmente esto puede ser un problema porque no tenemos la posibilidad de impedir que la gente tenga acceso a nuestro tanque de combustible. Este embudito que le estamos mostrando está provisto por el fabricante porque el pico está homologado para nafta. En algunos lugares del interior, por ahí los picos de la nafta coinciden con los del gasoil, que son más grandes o deberían serlo. Entonces Ford ya le da la posibilidad de que cargue con un embudo en caso que se encontrara con esta situación dificultosa. También a nosotros nos pasó que al llenar el tanque e intentar completarlo, la nafta rebalsaba y quedaba por debajo del vehículo. Hay un accesorio que Ford va a ofrecer, que es un cierre con llave, con tapón, como para el que quiera evitarse este problema. Nosotros creemos que más que accesorio debería ser una opción libre. Si usted lo quiere, se lo tienen que dar, porque realmente el auto debería venir con un cierre para el tanque de combustible. No debería el cliente que gastó 81 mil pesos ponerse en otro gasto extra para tener seguridad. Creemos que el concesionario así lo va a entender y al que le reclame el cierre deberían dárselo de obsequio para evitarse problemas. Y en cuanto a lo que hacen los neumáticos, bueno, son coreanos. La marca es Hankook, el modelo óptimo, y la medida 195-50-16, es decir, un perfil no muy alto, el 50% de 19,5 centímetros, sobre llantas de aleación de bonito diseño que en el tren trasero montan frenos de tambor o campana, por supuesto con ABS y EBD. Las llantas son de diseño atractivo, los neumáticos no son malos, han tenido muy buen desempeño, muy buena tenida en ruta, pero el inconveniente va a estar por el lado de que el auto viene con un auxilio temporal. Entonces, en ese caso, si usted pincha o rompe un neumático, más que nada, conseguir otra cubierta de esta marca y modelo no creo que sea tarea fácil en la Argentina. Quizás la red de concesionarios Ford tenga que tener en stock estas cubiertas como para, en caso de necesidad, el cliente recurrir a un concesionario para conseguir una cubierta. La llave es convencional, con tres botones, pero, por ejemplo, si usted tiene unas ventanas abiertas, cuando cierra el vehículo no va a haber un cierre de ventanas, lo que se llama Global Closing en Ford, y que tiene, por ejemplo, el Fiesta One en sus versiones tope de gama. Este auto debería tenerlo por el precio que Ford lo está poniendo en el mercado. Si el auto está cerrado, cuando usted apriete la llave, van a destellar dos veces las balizas. Si lo vuelve a apretar, vuelven a destellar, pero además le avisa con un toque de bocina para ubicarlo, por ejemplo, en una cochera o en la oscuridad. Luego, el ángulo de apertura de la puerta es realmente muy bueno, casi a 90 grados, y es para destacar que en un auto del segmento B hay doble burlete, es decir, tanto sea el burlete que está en el marco de la carrocería como en todo el contorno de la puerta. Esto da una excelente insonorización
hablando de un auto del segmento B que no son precisamente los mejor insonorizados. El Fiesta se destaca por ello, más todo lo que le mostramos anteriormente. Subimos a un vehículo que para el conductor en general va a tener un muy buen espacio, al igual que para el acompañante en estas plazas delanteras. Hemos logrado una buena posición de manejo, tanto sea para brazos, el cuerpo o las piernas. ¿Qué alternativa nos brindó el Fiesta para ello? Bueno, la butaca del conductor, más allá de regularse, por supuesto, longitudinalmente y también el respaldo, tenemos la posibilidad de trabajar con la altura de la misma. De esta forma, distintas estaturas de conductores van a poder ubicarse. A esto le sumamos una columna de dirección que tiene la posibilidad de regularse en altura, en un buen recorrido, pero también en profundidad. Y de esta forma fue como pudimos encontrar la posición ideal para lo que es los brazos, las piernas y también la espalda, y manejar el auto durante 4 o 5 horas seguidas no cansa en lo más mínimo. En el panel de la puerta del conductor, uno de los 4 parlantes con el sistema de 80 watts de sonido, un espacio para llevar botellitas, también objetos de buena capacidad. Hay 4 levantavidrios, pero solo el del conductor tiene sistema de un toque para bajar y para subir, el resto no, deberían tenerlo en un auto de este precio, y por supuesto la traba de los vidrios traseros. Esta parte está revestida en tela, el resto es todo plástico rígido, con un aplique aquí plástico imitando aluminio que le queda bien. La manija, a lo mejor en una versión llamada Titanium por Ford, debería tener un aplique de otra calidad y no un plástico negro, aunque sea para darle un realce a esto. Uno de los tweeters que tiene el auto y los espejos eléctricos, como ya le mostramos, que además son calefaccionados. Muy bonito el volante, tanto en su diseño, forrado en cuero, con muy buen grip, pero además tecnológico. Uno de los 7 airbags del auto, 7 hemos dicho, está aquí y además es adaptativo. También está bien ubicada la bocina y además acá tenemos el control de crucero, muy fácil de operar, y este es el sistema para manejar la telefonía, también el comando de la radio, y lo que carece es de comando de volumen al volante, que debería tener como lógica y no molestarse cada vez con las manos hasta la radio. Por detrás tenemos lo que es la luz de giro. El cambio de carril usted puede hacerlo simplemente con un toque y girará y indicará 3 veces el destello, o si no lo deja puesto en caso que fuese a doblar. También de acá está el comando Voice to Control, que trabaja con el SYNC, que le mostraremos después. En cuanto a la plancha de instrumentos, parte de la misma está revestido en materiales blandos. Esto es muy poco visto y además costoso para el fabricante en un auto del segmento B. Una buena calidad para lo que es la aireación del habitáculo en las tomas. Y aquí tenemos el comando de luces, que es solo para posición baja, y las altas se manejan desde aquí. Como le dijimos, carece increíblemente de rompenieblas. Y de aquí está la posibilidad de regular el reostato de luz de tablero. Por debajo, aquí está el séptimo airbag, el de rodillas para el conductor. Uno de los puntos fuertes del auto es la seguridad, por eso sacó 5 estrellas en los crash test. Por debajo tenemos la pedalera bien distribuida, con un generoso espacio apoyapié, y también esta zona está iluminada en diferentes colores que pueden elegirse a voluntad de los que viajen en el auto. El tablero de instrumentos es agradable, tiene 3 marcadores bien visibles de aguja, con un tacómetro del lado izquierdo, cantidad de combustible en el tanque, incluso indicando con la flechita que la puerta para cargar está del lado izquierdo del auto, y un velocímetro muy fácil de leer. A esta información acompaña la parte digital con temperatura y la computadora de a bordo, que nos puede dar el kilometraje del auto, los kilómetros recorridos en el último puesta cero, cuánto nos queda de autonomía, el consumo promedio, la velocidad promedio, y volvemos al odómetro. Increíblemente carece de un marcador de temperatura de agua, ya sea lumínico, que sería lo mínimo, y si no, de aguja, que sería lo lógico. A la derecha de la columna tenemos todo lo que es limpia lavaparabrisas, limpia lavaluneta con intermitente variable en la velocidad. Increíblemente carece de sensor de lluvia y también sensor crepuscular, lo mismo que el sensor de estacionamiento trasero, deberían venir en un auto de este precio. En el centro del tablero tenemos una pantallita de 4 pulgadas donde se puede visualizar hora, fecha y también el equipo de audio
que se puede manejar desde allí. Todos los comandos, por ejemplo, pueden manejarse desde aquí. Es realmente muy completo, incluso para todo lo que es la elección de agudos, bajos, medios. Realmente es muy, muy completo. Pero además, toda la parte, vamos a apagar la radio, toda la parte numérica está hecha como un teléfono celular. Esto es porque es un auto que está pensado para un público que ya maneja muy bien esta tecnología, entonces es más fácil identificarlo. Además, aquí hay 10 memorias para las radios y está todo diseñado de una forma muy, pero muy fácil de identificar cada comando. Incluso cuando uno tiene la pantalla encendida, va a ver que las indicaciones que le indica la pantalla están disponibles en estas cuatro teclas. Por ejemplo, acá sería AST, manual, buscar o sin función. Además, tenemos la posibilidad de manejar el teléfono desde aquí, la entrada auxiliar, el CD, la radio y la radio satelital que no está disponible en la Argentina. Aquí está el cierre centralizado, que es automático en rodaje, y por primera vez Ford ubica bien lo que son las balizas, es decir, al alcance del conductor y del pasajero y no en la columna como en otros modelos. Por debajo de la misma está la indicación de que el airbag de pasajero está desactivado y llegamos a lo que es la climatización del vehículo, que debería ser un automático y hasta bisona si se quiere pedir, pero es del tipo manual, donde usted va a tener que elegir la salida del aire hacia la ubicación con un comando muy práctico, porque no es por cable, es eléctrico como funciona, pero luego toda la indicación tiene que ser en formato manual y no automático. Por debajo hay una sola tecla con función, que es la que permite variar los ambientes lumínicos en la parte del auto, sobre todo, por supuesto, es práctico de noche, y otra pequeña bandejita portaobjetos. Es muy buena la caja de velocidades, una característica de Ford, tener cajas muy agradables para accionar, aunque las relaciones son algo largas, sobre todo la quinta, beneficiando lo que es el consumo bajo y las bajas emisiones. También el auto tiene neumáticos 16, que hacen que la relación final sea más larga, y la elasticidad no es su fuerte, sobre todo en cambios altos, pero la caja es muy buena. Hacia atrás tenemos el encendedor que trabaja en este lugar. Nuestra unidad no disponía de cenicero, no sabemos si es porque le falta este auto o no lo trae. Y luego acá está el sistema Sync, que trabaja con Ford y Microsoft, donde es muy interesante porque el auto tiene entrada auxiliar y puerto USB, pero son muchas más cosas que se pueden hacer con esta conectividad, que le vamos a mostrar alguna de ellas ahora. Por detrás está el freno de estacionamiento, dos posalatas iluminados que son los que pueden cambiar de colores, y también hacia atrás un portajarros y portamonedas, que es muy práctico para llevar, por ejemplo, para el pago de peajes. Vamos a ver algunas características del sistema Sync, no todas porque son muchas, pero por ejemplo las más prácticas. Usted viene manejando y quiere hacer un llamado. Por ejemplo, tengo que llamar a Eduardo Liotta, entonces hago una simple mención de teléfono. Esto. Teléfono, por favor, diga un comando. Teléfono. Y ahí ya me está indicando. Teléfono, por favor, diga un comando. Llamar a Liotta. Llamando a Liotta. Bueno, y ahí lo está llamando Eduardo, que lo vamos a dejar, no lo vamos a molestar en este momento, vamos a poner fin a la llamada. Pero yo ahí podría llamar y entablar una conversación sin sacar las manos del volante y usando los parlantes del auto como escucha, y con el micrófono Eduardo me va a escuchar a mí. De esta forma tengo una de las características. También, si yo recibo un mensaje de texto, puedo hacer que me lo lea la máquina y de esa forma saber quién me está mandando el mensaje sin necesidad de tocar el aparato. Puedo también responder ese mensaje de texto con distintos mensajes que ya están prefijados, por ejemplo, llegar en 10 minutos, te llamo enseguida, estoy manejando, no puedo hablar, como para responder a ese mensaje. También, si conecto el puerto USB con mi música, vocalmente puedo pedirle que interprete los artistas o el estilo de música que yo tengo en todo ese pendrive, aunque sean cientos de canciones almacenadas. Vamos a simular entonces un llamado. Le hemos pedido a la oficina que nos llamen acá a nuestro teléfono celular. Nosotros vendríamos manejando normalmente el vehículo con las manos en el volante y escuchando la radio, por ejemplo, normalmente en el tránsito. En caso de usted recibir un llamado, va a tener
La posibilidad de atenderlo desde el celular, si el auto está parado, por ejemplo, u otra persona quiere hacerlo en privado, porque va a sonar también el celular, pero también va a sonar el sistema SYNC, que le va a avisar, en este momento, que están llamando. Aprieto acá este botón. Hola. Hola, Eduardo. Sí, Mar. Te llamo para que pruebes el nuevo sistema SYNC de mi Ford Fiesta. Muy bien, estamos saliendo al aire en este momento y le estamos mostrando a la gente cómo la llamada que nos hace Mar desde la oficina ha ingresado por el celular o yo me puedo comunicar con ella vía el parlante. ¿Cómo me estás escuchando? Perfecto, te escucho perfecto y bueno, después nuestros televidentes lo podrán ver en el test número 303. Perfecto, ya sabes, está el test que va a salir al aire. Gracias, Mar, como siempre, muy amable. Bien, podemos cortar con la tecla fin, podemos cortar con la tecla o simplemente cortará automáticamente la comunicación y cuando esté terminada la llamada volverá la radio que estábamos escuchando. Hay mucha más tecnología para trabajar con esto, pero no nos alcanzaría el programa para ello. Simplemente algunos ejemplos de cómo el SYNC funciona en conectividad. El auto carece de manijas para asirse en caso de los que gusten viajar agarrados de la misma. Los parasoles son de un material muy rígido, más acorde con un segmento B popular que con un B premium. Tienen espejito en ambos casos. En cuanto a la iluminación, hay una luz para el acompañante y una luz para el conductor o el plafón general cuando se utilizan las dos. Luego el espejo tiene anti-encandilamiento automático y contamos con la posibilidad del techo solar. Para ello vamos a poner el auto en contacto y allí tenemos la posibilidad con un toque de abrirlo casi totalmente o si lo volvemos a abrir ganar un poquito más. A esto también existe la posibilidad de cerrarlo, aunque no tendrá la posibilidad de hacerlo con un toque, tendrá que mantenerlo permanentemente apretado y con el otro botón hacer la apertura y cierre pivotante. Los cinturones delanteros tienen pretensores pirotécnicos y además regulación en altura, correcto. Los apoyacabezas delanteros tienen generoso tamaño y también cumplen bien su función. No son pivotantes, pero están cerca de la nuca del acompañante o conductor. En cuanto a la tapicería, consideramos que no está a tono con un auto de 81.000 pesos, sobre todo si le ponemos titanium como nombre a esta versión. No digo un cuero que sería ideal, pero si fuese tela, una calidad mejor también estaría más acorde. Vamos a analizar la plaza del totalmente nuevo Ford Fiesta. El acceso es sencillo, tenemos la butaca ahora totalmente tirada hacia atrás, la vamos a reclinar un poquito, y así logramos una habitabilidad muy buena para adultos de hasta 1,87 m, 1,90 m prácticamente. Van a tener buen espacio para las piernas y correcta altura al techo, a pesar de que el auto tiene techo solar, que eso resta espacio. Le hablamos de 7 airbags. Bueno, más allá del de rodilla, conductor y acompañante, tenemos airbags laterales y airbags de cortina, dando un total de 7. Pero además hay mucha inteligencia aplicada a la seguridad. Por ejemplo, tiene un detector que va a indicar si hay peso sobre la butaca del acompañante y en caso de que no detecte que esté ocupada, en caso de una colisión frontal donde tenga que salir el airbag, no va a haber un disparo del airbag del acompañante porque no fue necesario debido a que no había un pasajero aquí. También, en función del peso que sense este sensor en la butaca, va a explotar el airbag de acuerdo a si es mayor o menor la intensidad del accidente y el peso de la persona que está transportando el auto. Pero además tiene otro sensor que lo que va a medir es dónde está la butaca puesta. La puedo correr muy adelante, teniendo una máxima incomodidad, pero bueno, si el viaje es corto, a lo mejor necesito darle espacio al que viaje atrás. En ese caso, el airbag va a abrir en su instancia mínima como para tratar de minimizar el impacto contra quien viaja aquí, porque sabido es que uno tiene que viajar lo más alejado posible del airbag en todo momento. A esta comodidad hay que hablar de una muy buena guantera que tiene una excelente capacidad, pero carece de llave en el vehículo. Y por último, vamos a corrernos un poquito hacia adelante como para seguir viajando cómodos y ver qué pasa en las plazas traseras. Vamos a analizar las plazas traseras desde el punto más complicado, que es la butaca del conductor
cuesta para que maneje una persona de mi estatura, es decir, 1,78 m, 1,80 m, y otra persona de esa misma estatura que tendría que viajar acá. Bueno, va a estar incómodo. Primero porque no hay espacio para las piernas y tampoco hay espacio de la altura de la cabeza al techo. Permanentemente estoy golpeando, rozando o tocando con el techo. O sea, en estas condiciones viajaría incómodo. Lo bueno es, por un lado, la iluminación, ya que hay luces direccionales para ambos pasajeros de las plazas traseras. Es muy buena la seguridad que tiene el auto, más allá de los 7 airbags y el ESP. Nosotros tenemos en las plazas traseras 3 apoyacabezas y 3 cinturones, todos inerciales. Y además hay doble gancho latch, es decir, como el ISOFIX que agarra de aquí abajo, pero el latch le suma, como en su sistema americano, la correa que se pasa por atrás para agarrarla de atrás del asiento. Dos chiquitos podrían viajar en sus sillitas perfectamente seguros en un auto como el Fiesta. Y creemos que está pensado para eso, para un público que tenga hasta 2 hijos pequeños, porque el auto no ofrece habitabilidad atrás y tampoco mucho baúl como para llevar las cosas de los chicos y esas cosas. Pero si hay que transportarlo o es el segundo auto de la familia y hay que llevar a los chiquitos, van a viajar seguro. Aquí en el centro tenemos una toma de 12 volts y si me corro para lo que es un eventual quinto pasajero, bueno, ya habiendo corrido esta butaca para adelante, tengo algo más de espacio para esta pierna, con lo cual en un viaje relativamente corto podría acomodarme en este lugar. Ya si me paso del lado del acompañante, aquí la cosa mejora, porque al ser generoso este y correr la butaca hacia adelante, ya no rozo las piernas con la misma. La altura de la cabeza al techo sigue siendo molesta, pero yo ya podría ubicarme un poco más abajo, tirar las piernas más hacia adelante y entonces viajar en una posición más correcta. Quiere decir que si el acompañante es generoso o el conductor del auto es más bajo de la altura mía, entonces atrás puede llegar a ser habitable el auto, pero en condiciones normales y sobre todo por lo que hay hoy en el segmento B, realmente la habitabilidad trasera es un punto en contra del automóvil. Nos resta por analizar el baúl teniendo en cuenta que estamos en un segmento B donde la capacidad de carga no debería ser el fuerte. Sin embargo, hay muchos modelos, sobre todo desarrollos del Mercosur, que han hecho de su baúl en el segmento B y de su habitabilidad un punto fuerte porque saben que el público argentino demanda espacio con poca plata. No es el caso del Fiesta, que es un auto global, y quien necesite un auto con baúl podrá comprar un auto más grande en otros mercados. En realidad, con el precio que tiene el auto acá, usted también puede comprar un auto más grande con ese dinero, porque el Fiesta Titanium está al mismo precio que un Focus Style. Entonces ahí, realmente, más allá de la diferencia de seguridad, tendría un auto más grande, con la misma mecánica, prácticamente de 10 caballos de diferencia, y podría elegir si necesita habitabilidad de baúl. Esto es lo que hay de baúl, que consideramos que es poco para un usuario común. El baúl está en 280 litros de capacidad, íntegramente revestido y cuenta también, por supuesto, con una luz. Ya si removemos el piso, nos llevamos una sorpresa con la calidad mexicana, que la esperábamos muy superior a esta terciadita muy brasilera que está revestida en un material bastante precario. Por debajo del mismo tenemos las balizas que vienen en el automóvil, un portaobjetos donde está el tubito para cargar nafta que hacíamos mención y alguna herramienta para cambiar neumáticos, que en caso de hacerlo tendrá la desagradable sorpresa que el neumático de auxilio es una cubierta temporal. Es de chapa, por supuesto, pero de otra medida que nada tiene que ver con las que trae el auto. Esto hace que no se adapte este neumático a las condiciones de caminos, calles y rutas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, siempre seguiremos criticando a los vehículos, sobre todo los que son Mercosur o de México, que traen estas soluciones. Volvemos a poner el piso del mismo y lo que tenemos para ver es que, además de la capacidad de carga original, en los respaldos del asiento están los sistemas latch y también puede quitarse esta bandejita para ampliar la capacidad de carga a lo alto en el baúl y los ganchos para las sillitas de bebé. Hay 3 apoyacabezas y además usted puede modular la capacidad de carga rebatiendo los asientos en 1/3 o 2/3 según necesidad.
Bajo el capot, que se sostiene con la típica varilla, se ubica transversalmente el motor Duratec Sigma I4TI VCT. Un 4 cilindros de 1596 centímetros cúbicos, dos árboles de levas a la cabeza con variador de fase individual para comandar las 16 válvulas, que además este motor está comandado por correa y tiene una relación de compresión de 11 a 1, desarrollando 120 CVDIN a 6350 vueltas y un torque de 15,6 kilogramos a 4050 revoluciones por minuto. Para encenderlo es necesario tener apretado el embrague por seguridad, bien al estilo americano. El arranque es siempre instantáneo, pero el impulsor no muestra su temperamento hasta que el tacómetro supera las 4500 vueltas, algo extraño en función de su arsenal tecnológico. Esto se aprecia en la ruta, donde al auto le cuesta recuperar velocidad y para colmo sus relaciones largas de caja y rodado 16 lo perjudican aún más. La tercera es de 1.28 a 1, la cuarta 0.95 a 1 y la quinta es larguísima con 0.75 a 1 con una relación final de 4.07. Para explicarlo mejor lo analizamos en ruta manejando al nuevo Fiesta. También hay que destacar varias cosas en lo que es el manejo en ruta, sobre todo del auto. Por una parte, la tenida en ruta es excelente. Usted puede sentir pleno control del dominio del vehículo. Es excelente la dirección, es eléctrica, ya no es una dirección hidráulica, con lo cual no le resta potencia al motor, pero tampoco transmite los inconvenientes del piso a lo que es la columna de dirección y a las manos del conductor. Y además, lógicamente, se endurece cuando usted va a mayor velocidad. La caja es muy buena, tenemos la posibilidad de pasar cambios con sumo placer y lo único que nos parece que le faltaría al auto son mejores relaciones de caja, o sea, está pensado para que tenga relaciones largas y que el consumo sea bueno, y eso se logra, y sobre todo se baja el nivel de rotación del motor y eso también colabora con la insonorización. Pero la elasticidad, cuando usted tiene que pasar a otro vehículo y entonces tiene que pisar el auto desde menos velocidad para recuperar la que venía, ahí se nota que al auto le cuesta un poco recuperar velocidad. En ese caso va a tener que trabajar con la caja de velocidades para bajar uno o dos cambios como sea necesario. La diferencia de remontar velocidad en cuarta o en quinta marcha es realmente mucha. Más allá de esta característica impuesta sin duda para reducir las emisiones contaminantes, la tenida en ruta del nuevo Fiesta es magnífica. Es fácil de llevar, obedece a las indicaciones que el conductor le imparte por medio de un volante impecablemente asistido eléctricamente y es un placer la insonorización para un auto del segmento B, donde se disfruta viajar además con el control de crucero y la seguridad de contar con el programa electrónico de estabilidad. Pero lo invitamos a subirse nuevamente al vehículo y escuchar esto que le decimos de la insonorización desde a bordo. Una de las cosas que hay para destacar es la insonorización en el nuevo Fiesta. Estamos hablando de un auto del segmento B. Por lo general son autos de los cuales criticamos su insonorización y fundamentalmente en ruta a veces es difícil conversar los que viajan atrás con los que viajan adelante, ni hablar si la radio está encendida. Por eso no solo queríamos comentarlo, sino también que el micrófono de la cámara capte lo que es el sonido ambiente. Estamos yendo ahora a una velocidad de 80 km por hora y realmente es para destacar. Pero también al nuevo Fiesta lo probamos en la tierra. Ford es una de las marcas fuertes a nivel nacional y sus autos se venden en todo el país y no solo en las grandes poblaciones. Así, sus usuarios suelen o deben transitar fuera del asfalto, más allá de las ocasionales situaciones que cualquiera pueda tener que realizar incluso por turismo o placer. La sensación de andar por la tierra es muy buena. El auto muestra una robustez envidiable, con un tránsito aplomado y sin tendencias extrañas. Es fácil de llevar y hasta un salto imprevisto lo ve caer con seguridad.
Nunca sentimos el más mínimo quejido o ruido a plástico en el interior, pero siempre puede haber un imprevisto al encarar mal una curva de 90 grados en ripio, por ejemplo, lo cual hará tomar cartas en el asunto al Programa Electrónico de Estabilidad o ESP, y de allí su fundamental presencia, y lo comentamos desde arriba del auto. Una forma de tratar de graficar lo que es tener un control de estabilidad en un auto, y fundamentalmente que la gente entienda que es algo que no se ve, pero que vale más que muchas cosas que se ven. Tenemos una curva enfrente muy cerrada, de 90 grados, que si yo por descuido entrara mal en la curva y quisiera perder la trayectoria, ahí el que me corrigió y me enderezó el auto fue el control electrónico de estabilidad, el ESP. ¿Qué quiero decir? En un auto convencional, que yo no hubiese tenido esta tecnología, si yo hacía esta maniobra tan simple como entrar pasado en la curva, hacer todo mal, volantear, tocar el freno, bueno, terminaría en la banquina o terminaría dado vuelta contra los alambrados. Si a mí no me pasa nada, a los que vienen en el auto no le pasa nada, solamente de pensar en los gastos de reparación que yo tendría para dejar el auto como estaba antes de esta curva, estaría hablando de varios miles de pesos, si no tuve la desgracia de volcar porque pisé la banquina, destruir el auto y a lo mejor lesionarme, perder la vida o que me queden secuelas con daños serios. Entonces, lo importante cuando uno compra un auto, las medidas de seguridad, usted no las ve. No es algo que yo le pueda mostrar como vendedor y decirle, mire qué lindo el volante tapizado en cuero, mire qué lindo el sistema Zinc, mire qué linda las llantas de aleación. Está en el auto, en este caso está en un auto de venta masiva del segmento B. Pero no es normal encontrar esta tecnología en muchos autos del segmento C todavía en la Argentina. Es uno de los motivos por los cuales nosotros creemos que el Fiesta tiene una importancia muy grande en el segmento B. 7 airbags, ABS, ISOFIX, 5 apoyacabezas y ESP. Nos resta el análisis en la ciudad. El Fiesta Kinetic es un auto pesado. En orden de marcha supera los 1.300 kilos y eso le da un aplomo poco común en el segmento B. Así, su confort de marcha es magnífico, ayudado por una impecable dirección y una magnífica caja de cambios modelo IB5 a la que habrá que recurrir con reiteración si queremos que el motor muestre su temperamento, ya que para salir de abajo siempre habrá que buscar cambios bajos, si no la elasticidad dice ausente. De todas maneras, el auto se disfruta en gran forma, ofreciendo un conjunto hasta hoy casi desconocido en el segmento B en la Argentina. Ford decidió posicionar al Fiesta Kinetic en el rango más alto de precios, pisando la base del segmento superior como es el C. Tanto es así que este Fiesta vale casi igual que el más barato de los Focus. El nuevo producto del Óvalo descolla en seguridad, diseño, calidad de fabricación y conectividad, pero muestra faltantes de equipamiento para un auto de su precio. La gente de marketing quiere ponerlo como un referente y símbolo de estatus y juventud, y creemos que este producto tiene con qué lograrlo. Las cifras, el comparativo contra los rivales de segmento y los puntos a favor y en contra, tras este clip. Fábrica declara una velocidad máxima de 190 kilómetros limitada, estuvimos en eso, 189 kilómetros con 172 metros por hora. De 0 a 100 hizo un tiempo que no es muy bueno, 12,13 segundos, y los 1000 metros con partida detenida en 32,20. Cabe mencionar que el control de tracción y estabilidad no puede desconectarse, con lo cual no se pueden mejorar estas cifras, cosa que debería tener un botón para poder hacerlo. La elasticidad ve cifras larguísimas, como le decíamos, por debajo de las 4500 el motor no responde y además el auto
le cuesta por sus relaciones largas de caja. De 40 a 100, en cuarta 20,32 segundos. De 60 a 90, en cuarta 9,92 y en quinta 13,85 y de 90 a 120 10,66 y es muy largo los 17,08 en quinta. El frenado vio cifras largas, de 60 a 0, 17,32, de 90 a 0, en 36,53 y de 120 a 0, 63,63. Es en la media entre 5 y 8 metros más de lo que debería ser una cifra común. Los consumos fueron muy buenos. En la ciudad, sin aire acondicionado, 9,92 kilómetros por litro, casi 10 kilómetros por litro. En ruta, a 100, con aire acondicionado y un viento fuerte de frente, hizo igualmente 16,37 kilómetros por litro y a 120 con las mismas condiciones 14,12. Excelente registro para un auto 1600 de 120 caballos con aire y viento de contra. En nuestra unidad en particular, al intentar llenar el tanque hasta el final, la nafta se derramaba por el caño quedando un charco debajo del auto. Al momento de llegar a comparar al Fiesta Titanium con rivales del segmento B, tenemos que analizar un cuadro donde tendríamos que poner cuatro rivales. Elegimos al Fiat Punto HLX 1.8, que es el que hoy ofrece Fiat, al Peugeot 207 Compact XT Premium y el Citroën C3 Exclusive como tope de gama, no porque sean productos que estén comparables en cuanto a años, porque el Peugeot y el Citroën ya fueron reemplazados por el 207 genuino y el nuevo C3, que son los verdaderos rivales del Fiesta en Europa. Pero en el Mercosur es lo que hay. Así que allí tenemos un 4 cilindros para cada uno, 1616 válvulas doble árbol para el Ford, 1800 mono árbol 8 válvulas para el Fiat, 1616 válvulas el mismo impulsor para lo que es Citroën y Peugeot. En potencia gana el producto de Ford, lo mismo que en velocidad final, las cifras son todas de auto al día. En aceleración de 0 a 100, el C3 fue el más rápido cuando venía con 110 caballos, ahora tiene 106. Los consumos en ciudad ven ganar por muy poquito al Peugeot y en ruta es clara la ventaja del Ford a 120, sobre todo que se midió con aire y viento de contra. Los precios, el auto que usted vio hoy probado, 80.900 pesos. El Fiat Punto HLX con todos los packs y equipo para empardar un poco todo el equipamiento que tiene el Ford se va a un valor ilógico de 91.520 pesos. El Peugeot 207 Compact XT Premium 82.700 pesos y el Citroën C3 Exclusive que algunas unidades Citroën dice tener en los salones de venta tiene un precio de lista de 81.890 pesos pero está bonificado a 75.390 pesos. Ahora bien, ¿qué tienen de más y de menos cada uno para equipamiento? El Fiesta tiene 7 airbags frente a 6 del Punto y 4 del Peugeot y tan solo 2 del Citroën. Tiene control de tracción y estabilidad fundamental que los otros no ofrecen. Ganchos latch para sillas de bebé y 3 años de garantía frente a 1 del Fiat y del Citroën y 2 del Peugeot. Por su parte, el Punto tiene un tanque más grande de 60 litros, rompenieblas delanteros, marcador de temperatura de aguja y climatizador. En cuanto al Peugeot, ofrece rompenieblas delanteros y traseros, tapizado de cuero, sensor de lluvia crepuscular y un marcador de 4 agujas para el tablero. El Citroën tiene climatizador, sensor de lluvia y crepuscular y rompenieblas delanteros y traseros. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 13. Comenzamos por el diseño porque es impecable, magnífico, puro Kinetic Design, ahora a un precio más accesible. La posición de manejo que logra el conductor es muy buena con regulación de la butaca y la columna en altura y en profundidad. La seguridad disponible es un ejemplo. 5 estrellas en los choques Euro NCAP, además 7 airbags, control de tracción, control de estabilidad, sistemas de gancho latch para sillas de bebé. Magnífico. Faltarían los rompenieblas. En terminación y calidad de materiales, el auto está muy bien logrado. La dirección es una belleza eléctrica, no resta potencia al motor, no genera consumo y además un placer para todo uso.
la caja de cambios, muy buena en su accionamiento. La conectividad, el sistema SYNC, hace que realmente uno se acostumbre muy fácil a esta tecnología moderna y muy práctica. La tenida en ruta es magnífica y en caso de que usted tenga algún incidente, el ESP vendrá en su ayuda. La insonorización es excelente, con doble burlete para el segmento B. El confort de marcha que logra el auto es realmente muy bueno debido a las suspensiones y al peso que tiene la unidad. Los consumos, muy buenos, sobre todo teniendo en cuenta que en ruta se midieron con aire y con viento de frente. El precio parecía caro, pero cuando lo comparamos frente a lo que hay en el segmento de la competencia, realmente queda bien parado. Y la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros es también para destacar. En contra, son 6 los puntos que hemos hallado. Hay faltantes de equipamiento. Por ejemplo, no hay temperatura de agua del motor indicado por aguja y ni siquiera por luz. Le faltarían los 3 sensores de luces, de lluvia y de estacionamiento trasero. No tiene rompenieblas, ni delanteros ni traseros. Debería tener climatizador un auto de este precio y también el depósito de combustible debería trabajar con llave o cierre centralizado. El auxilio temporal lo seguiremos criticando eternamente porque nuestro país no está pensado para un neumático de estas características. La habitabilidad atrás para adulto es complicada y hay que tenerlo en cuenta si usted necesita siempre llevar gente adulta en las plazas traseras de más de 1,70 m. Las prestaciones que logró el auto fueron pobres, tanto en aceleración como en elasticidad, producto de sus relaciones largas de caja, el no poder quitarle el control de tracción y además un motor que trabaja recién despertándose arriba de las 4.500 vueltas. El tanque de combustible es chico, tiene tan solo 45 litros de carga. Y el frenado mostró, al menos en nuestra unidad, cifras largas. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 303 en la historia de Auto al Día. Uno más para el Fiesta, desde que empezó su trayectoria por la Argentina. Pero ahora para el Kinetic Design, en la única versión que se vende en nuestro país, que es el 5 puertas Titanium. El Salón de Buenos Aires 2013 fue un paso clave para Ford Argentina. En el año del centenario en el país, la Casa del Óvalo mostró un despliegue de novedades dentro de su estrategia global One Ford y el Kinetic Design 2.0. El Fiesta KD fue parte de esa política de renovación, mostrándolo así por primera vez al gran público. Poco tiempo después, se lanzó oficialmente con el Hotel Faena como marco. El lujo y glamour del Faena parecía contradecir a la nueva gama del Fiesta, ya que más allá del agregado de equipo a la versión Titanium y de la caja PowerShift, la noticia era que el Fiesta mexicano se hacía más popular, con una gama completa de versiones y carrocerías que antes no se ofrecían. Sin embargo, el mix calculado por Ford fue equivocado. Parece ser que los clientes Fiestas están más dispuestos a lo exclusivo que a lo popular. Son más los que pasarían una noche en el Faena que en un Howard Johnson. Así, rápidamente se agotaron los modelos Titanium y sobraron en los concesionarios los SE y SE Plus. Ford Argentina deberá de esta manera reaccionar rápido a los deseos del consumidor argentino, que parece ser más maduro para elegir un segmento B tope de gama y está dispuesto a pagar más por recibir a cambio lo mejor. Veamos ahora el análisis del nuevo Fiesta Kinetic Design Titanium al estilo de Auto al Día, aunque sea un contacto para ver los cambios. Continuamos en el programa y en este caso estamos con el nuevo Ford Fiesta, la versión Titanium Hatchback de caja manual, como para darles un contacto con los cambios más importantes que tuvo con respecto al test 303, que fue cuando ni bien se lanzó este auto. En realidad, Ford le ha hecho una enorme cantidad de mejoras, le ha corregido un montón de cosas que habíamos marcado en su momento como puntos en contra del auto. Tiene algunas pequeñas cositas que han ido para atrás, que las vamos a ver en la descripción, pero
La realidad es que como nosotros probamos el auto, ni bien salió, muchas de esas cosas que nosotros le marcamos como puntos en contra, Ford las fue corrigiendo a lo largo del tiempo antes del restyling. Por ejemplo, en la primera unidad no se podía desactivar el ESP o no tenía marcador de temperatura de agua. Esas cosas fueron apareciendo después. En realidad lo que nosotros vamos a hacer es comparar el primer Fiesta que nosotros probamos con el actual, sin hacer la salvedad de cada cuánto apareció cada cosita nueva, porque realmente sería imposible saberlo. Sí, lo que a usted le va a quedar después es un DVD con el test original, el auto nuevo con el facelift y todos los cambios positivos y algunos negativos que ha tenido el auto. Si hablamos de la cara nueva del vehículo, bueno, es evidente que este Kinetic Design 2.0 se inspiró en este auto en la línea Aston Martin, que fue en algún momento una de las marcas que perteneció a Ford. Esto se ve claramente en la parrilla cromada con los listones que emulan la cara de un auto de lujo y deportivo inglés. Por encima el óvalo, el capot es de nuevo diseño, los faros han cambiado no su forma externa sino su forma interna, y una de las cosas positivas que nosotros reclamamos era que en aquel primer producto no había rompeniebla, sí luces de LED que son muy lindas para hacer facha, pero después no sirven para nada. Un día de niebla, una noche con niebla, realmente no le van a servir de ninguna medida de seguridad. En este caso, esto se ha corregido, se ha resuelto. También se mantiene el portapatentes adicionado a la trompa original. Recordemos que este auto se hace en México y va para Estados Unidos, donde no es necesario llevar portapatentes en la trompa del auto, pero nosotros creemos que no es la mejor medida porque, más allá de que queda antiestético y tapa el diseño original de la trompa del auto, en caso de un impacto podría llegar a dañar la parrilla, que barata no debe ser. Lateralmente no hay cambios en el diseño, esta versión Titanium mantiene la misma calidad en lo que hace a los marcos de las puertas pintados de negro y la base cromada, las manijas y los espejos mantienen el diseño original del color carrocería, los espejos siguen teniendo la luz incorporada y el deflector aerodinámico, pero han perdido algo importante, que era la posibilidad de contar con un bipartido en el espejo que nos permitía ver más hacia el punto ciego del auto. Al no contarlo esta unidad, realmente la visibilidad hacia atrás por el espejo, particularmente del lado del conductor, ha empeorado y mucho. Hay mucho campo ciego al costado cuando no está pasando un auto en una avenida, en una calle, en una ruta, que no lo ve el conductor. Y también incorporó el cierre manos libres, como vamos a ver después. Visto desde atrás, los cambios son menores, más sutiles, pero es fácil distinguir al vehículo nuevo. Han cambiado el diseño interno de los faros, apareció, como reclamábamos, la identificación del motor 1.6, que los primeros no lo tenían, y la serie Titanium se distingue por el nombre justamente en la tapa del baúl. Creemos que le quedaría mejor en ambas puertas y no acá, donde rompe la simetría, ya que no está equilibrado el nombre en la tapa del baúl. Además, mantiene el logotipo Fiesta, se han incorporado medidas de seguridad como el sensor de estacionamiento trasero en el paragolpes y una cámara de retroceso para esta versión Titanium, que realmente está empezando a justificar ese plus de precio que tiene con respecto a un SE Plus. Otro punto para destacar positivo: los primeros Fiestas tenían el sistema Easy Fuel, que trabajaba sin cerradura y no hacía falta remover ninguna tapa, se cargaba mucho más rápido la nafta, pero también mucho más rápido se la llevaban los amigos de lo ajeno. Ahora, con un sistema convencional con tapa y trabajando con el cierre centralizado, esto no ocurre. Además, el depósito incorpora un par de litros más, de 45 pasó a 47. Por debajo son nuevos los diseños de las llantas. En aquel primer Fiesta tenía neumáticos Hankook, que decíamos que no eran fáciles de encontrar en el mercado argentino. Por lo menos la unidad que estamos manejando nosotros, no sabemos si la totalidad de los autos, trabaja con otro neumático, Pirelli P7 Cinturato, brasileras, en medida ya tradicional. Esto no ha cambiado, 195-60-16. Digamos que no hay diferencias de comportamiento, pero es mucho más fácil conseguir una P7 en la Argentina en medida 16 que una Hankook. Eso también está bien. También ha cambiado la llave, ahora es manos libres, lo que reclamábamos en el Fiesta anterior. Igualmente, existe la posibilidad de trabajar con la misma. Por ejemplo, si yo tengo el auto y lo quiero refrescar, al presionar la apertura y mantener apretado unos segundos, van a bajar las cuatro ventanillas del auto. Algo que
En el test 303 decíamos, es increíble que un Fiesta Titanium no lo tenga, cuando un Fiesta One sí lo tenía. Bueno, ahora tiene más lógica el nombre Titanium por el equipamiento que le han agregado. También, si yo quiero cerrar el vehículo desde la llave y mantengo apretado, se van a cerrar los vidrios. Pero en realidad, si no quiero hacer esto, no es necesario trabajar con la llave, ya que con la presencia, simplemente apretando este botón, se destraba la puerta y al cerrar, simplemente así, se cierra el vehículo. De esta forma, también la tecnología keyless es mucho más lógica en el vehículo. Se ha mantenido el doble burlete, como habíamos indicado, la insonorización sigue siendo correcta y no hay cambios en lo que hace a la posición de manejo, sigue regulando en altura la butaca, la columna de dirección igual, es excelente, pero vamos a ver todo lo positivo que tiene de nuevo en el interior. Destacamos que ahora los cuatro levantavidrios tienen sistema de un toque para bajar y para subir. Antes era solo el del conductor y decíamos que debería tenerlo un Ford Fiesta Titanium. También mejoró la calidad de la manija interna, que antes era de plástico negro, ahora tiene mucha mejor calidad percibida, terminación, tanto sea la vista, el tacto, realmente está más a tono. Otros cambios positivos se dan en el volante, sigue teniendo dirección con asistencia eléctrica, buen grip, está forrado en cuero, tiene uno de los 7 airbags que esta versión Titanium mantiene, pero le han agregado, por un lado, el control de crucero que ya lo tenía, pero por otro lado, nosotros reclamábamos que no tenía un control de volumen del equipo de audio, lo tiene ahora desde aquí, y también de aquí el sistema Sync que se ha reposicionado, antes estaba en esta palanquita, ahora pasó aquí al volante. También la tecla de luces presenta ahora la posibilidad de contar con luces automáticas o sensor de oscuridad y también el rompenieblas delantero se comanda desde aquí. Seguimos reclamando que debería tener rompenieblas trasero también. El tablero ha sufrido algún cambio menor pero muy interesante, ya que no traía marcador de temperatura de agua del motor. Ahora aparece el indicador de la temperatura de agua del motor con rayitas. Digital no es lo mejor, pero siempre vamos a preferir esto a una ausencia o como se conocía la luz de idiota que se enciende cuando ya el motor ha tomado tal vez demasiada temperatura. Además, tenemos la computadora de a bordo por encima del mismo. También es nuevo el botón de arranque y detención del motor con el sistema manos libres. Y toda esta parte ha cambiado en su diseño. Hay dos salidas del aire acondicionado, una pantalla que ha crecido muchísimo en tamaño y que tiene todo un sistema que luego vamos a conocer como es el Sync 2, que también tiene comandos desde aquí. Se han reubicado la tecla de balizas y el cierre de puertas, que es automático en rodaje. El equipo de audio es Sony con 9 parlantes, realmente excelente calidad de audio y sonido. Se mantiene la indicación para cuando usted desconecta el airbag del pasajero. También por debajo tenemos otra cosa que habíamos reclamado, que es un climatizador automático, como corresponde a un auto que merece un equipo así, llamándose Fiesta Titanium. Y tenemos la posibilidad de hacerlo en forma manual o si no con la función auto y elegir la temperatura desde aquí o también todo esto manejarlo con el Voice to Control. Se mantiene la posibilidad de cambiar las luces interiores del auto con la misma tecla y la bandejita que está por debajo. La caja de cambios no ha cambiado, por suerte, es excelente el accionamiento de la misma. Sí, la elasticidad sigue siendo un tema porque las relaciones son largas, pero los consumos son excelentes. Prefiero bajar cambios en la ruta, pero tener mejores consumos. Por detrás, el cartelito de Sync de Microsoft está presente y hay una toma para cargar cosas eléctricas de 12 volts. Se han reubicado algunos elementos y ha cambiado toda la consola central. No esta parte donde un vaso de café entra perfecto y aquí vemos justamente cómo cambia la tonalidad de parte de lo que tiene que ver con los colores internos del auto. Sí ha cambiado este apoyabrazos que es nuevo, no estaba, es cómodo y dentro del mismo, en esta gaveta portaobjetos, donde antes había un posatermo y un portamonedas, hay dos entradas USB, entrada auxiliar y también
una tarjeta de lectura SD. Como le dijimos, el sistema SYNC ha evolucionado, también evolucionó la pantalla, que de 4 pulgadas pasó a 6,4 con a todo color, como se decía antiguamente. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo con esto? Por ejemplo, si yo vengo manejando, estoy en ruta acercándome a Rosario, tengo ganas de comer o calculo comer en Rosario, aprieto aquí. Diga un comando. Tengo hambre. ¿Y dónde le gustaría buscar? ¿Aquí cerca o en una ciudad? En una ciudad. En Santa Fe, diga el nombre de la ciudad. Rosario. Diga un número de renglón. El 4, renglón 4. Cuando esté listo, presione el botón de voz y diga fijar el destino o marcar el número. Fijar el destino. Fijando el nuevo destino. Y ahí me está calculando la ruta desde donde estamos hasta el restaurante que hemos elegido. Y, por supuesto, me guía como cualquier navegador. También, por ejemplo, si el sistema de calefacción del auto o ventilación estuviese apagado, yo podría prenderlo por el sistema Voice to Control. Diga un comando. Control de temperatura. Control de temperatura. Diga un comando. 21 grados. Puede decir, fijar temperatura, incrementar velocidad del ventilador o apagar aire acondicionado. Fijar temperatura. 10 grados no es una temperatura válida. Por favor, diga una temperatura entre 15 y 30 grados Celsius. 19 grados. ¿Usted ha dicho 19 grados? Sí. Fijando la temperatura a 19 grados. Bueno, ¿qué podemos ver de aquí? Que la tecnología es buena, pero tiene muchas fallas. Por ejemplo, vamos a bajar el forzador. Yo me equivoqué porque no conozco el sistema correctamente en el comando que le dije, pero jamás le dije una temperatura inválida. Le dije 19 grados, lo puso en 18. Digamos que es una tecnología que ha evolucionado, ha mejorado, pero hay muchas cosas que todavía faltan corregir. Lo mismo para poner direcciones en la ciudad por el control de voz. Algunas veces falla y algunas veces los toma. Hay muchas cosas más que se pueden hacer desde esta pantalla. Por ejemplo, si vamos al menú. Obedezca las leyes de tránsito, esté al... la guía de navegación comenzará. Vamos a cancelar el navegador para que no nos vuelva locos. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, si uno viene manejando en el tránsito o en la ruta, sintonizar una radio. Entonces, diga un comando. Radio. Radio, diga un comando. Sintonizar 910. Sintonizando la frecuencia de AM 910. Y ahí me puso automáticamente Radio La Red. Generalmente en la radio lo hace bien. También hay muchas cosas que se pueden hacer de aquí, por ejemplo, lo que es ajustes. Como le decíamos, el ESP que antes no se podía controlar, ahora si uno va a vehículo, tiene aquí el control de tracción para activar o desactivar. Ahí me dice que ha sido desactivado. Esto es muy práctico porque en los primeros fiestas no se podía hacer. También se puede trabajar sobre el MyKey, que es una tecnología muy inteligente. ¿Qué es el MyKey? El auto viene con dos llaves. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero prestar el auto a un hijo adolescente y quisiera que él no exceda una velocidad o un volumen fuerte del equipo de música, lo puedo programar en la segunda llave y cuando le presto el auto, sé que no va a poder superar la velocidad que yo le prefijé o el volumen de audio que yo le prefijé máximo. Es una cuestión tecnológica que se puede resultar interesante para ciertas funciones. No solo un hijo adolescente, a veces uno le quiere prestar el auto a un amigo que lo sabemos bastante irresponsable, le podemos limitar la velocidad máxima del auto. Hay mucha más tecnología para charlar sobre el modelo, para evaluar, y después cada uno tendrá que ver, estudiar bien el manual y fundamentalmente ver cómo funciona. También todo lo que es el sistema de teléfono funciona realmente muy bien, ya que cuando uno ingresa al auto se conecta automáticamente sin necesidad de tocar nada.
Otro cambio favorable tiene que ver para la versión Titanium con la tapicería del auto. Si ustedes recuerdan o si ven el test completo del número 303, era una tela bastante rústica para un auto tope de gama. Ahora hay parte en cuero, parte en cuerina, pero la presentación de la butaca es realmente mucho más acorde a un auto de este precio. También el apoyacabezas ha cambiado, es regulable en altura y puede pivotarse trabajando con este sistema que realmente es novedoso. Algo que no ha cambiado el Fiesta, que es muy difícil de evolucionar, es el tamaño para las plazas traseras, que es realmente justo para pasajeros adultos. Uno no tiene espacio para las piernas y el techo solar resta mucho también en lo que es la altura de la cabeza al techo para personas de 1,78 en adelante. Lo que sigue teniendo positivo es la presencia de 3 apoyacabezas, 3 cinturones inerciales. Los apoyacabezas han cambiado su diseño. Cuando está en esta forma molesta la visibilidad del conductor, pero tiene la posibilidad de bajarse de esta manera para mejorar, por supuesto, la visibilidad. Si es que aquí no viaja nadie, van a llevarse de esta forma. El del centro es tipo coma y también tiene esa posibilidad de no perturbar al conductor. Lo bueno es que ya tenía el Fiesta y mantiene ganchos ISOFIX. Nuestro mini tester a quien vinimos a visitar a Santa Fe nos esperaba sentadito en el cordón, muy contento de probar el auto. Sin embargo, nos encontramos con un inconveniente. Cuando quisimos instalar la butaca Sybex Palace 2 Fix, que tiene ISOFIX precisamente en el auto, enganchó bien. Pero luego, el cinturón de seguridad, al pasar la totalidad, sacar la totalidad del mismo, ¿sí?, cuando quisimos pasarlo por la butaca, no llegó a encastrar en el cinturón. Quiere decir que por ahí es un problema de incompatibilidad entre el auto y la butaca. Solamente estando la butaca vacía y con toda la mesa tirada hacia atrás, se llegó a instalar el sistema. Pero si estaba León en la butaca, no hay posibilidad de correr la misma hacia atrás. O sea, moraleja. Si tiene un Fiesta y le interesa para su bebé que ande bien con el sistema de ganchos ISOFIX, verifique antes de comprar la butaca que la misma encastra bien en el auto. Por último, tenemos que mostrar el baúl. No es que haya cambiado, sigue siendo la misma capacidad. También para los bebés tiene el sistema latch, que puede anclarse la silla desde aquí por encima para evitar el movimiento pendular de la butaca. El inconveniente sigue estando en el neumático de auxilio, porque es un neumático de uso temporal, un ruedín que nada tiene que ver con las condiciones de nuestras calles y rutas. Y lo importante es que el cliente debería tener la opción, como siempre decimos, de elegir el auto con el neumático convencional y pagar unos pesos más, pero por lo menos salir del concesionario con un problema menos en el auto. En esto Ford está trabajando convencida de que el neumático temporal es la solución para la Argentina, o al menos los clientes que compran Ford no manifiestan problemas por esto. 30.000 Fiestas se han vendido de esta forma, así que mientras el público lo acepte, la fábrica seguirá reduciendo costos poniendo neumáticos de este tipo. Dinámicamente no presentó cambios, no se modificó el motor, que sigue siendo el mismo 1.6, 16 válvulas, 2 árboles de levas a la cabeza, 120 caballos, ni las relaciones de caja. Lo invitamos a subir y dar una vuelta con nosotros en la ciudad. Mecánicamente, a nivel suspensión, caja, dirección, el auto no ha tenido cambios. Y lo que es el manejo en ciudad sigue siendo un punto muy agradable. Primero porque es un auto pesado. El Fiesta está en casi 1.300 kilos en orden de marcha, lo cual es mucho para un segmento B. Pero eso habla de la calidad de construcción y del equipamiento full que tiene el vehículo. Todo el equipamiento pesa, lógicamente. Y eso le da un aplomo de marcha que es realmente destacado. Además, la dirección eléctrica es muy buena. La caja también, si uno tiene que accionarla, es un placer. Y en este caso, creemos que sigue siendo el referente del segmento B, sin entrar en los B Premium, como puede ser un DS3, un Alfa Romeo Mito, un Audi A1, que están en otro nivel de marca. Pero realmente, si uno busca en marcas generalistas, entre un 208, un Punto, un C3, algún auto que le haga frente a un Fiesta Titanium, no lo va a encontrar, porque ninguno ofrece la seguridad, el equipamiento
y por supuesto el precio que tiene el Ford. Entonces, la apuesta de la marca para la versión tope de gama que estamos evaluando es realmente, a nuestro punto de ver, muy acertada. Equipar el auto a máximo nivel, poner todo lo que el cliente puede demandar y mucho más. Por supuesto, cobrar por eso, porque nadie le va a regalar equipamiento, pero creemos que es interesante ver la reacción del mercado ahora que la oferta del modelo se ha diversificado, cómo queda la versión Titanium. En la ruta mantuvo sus virtudes y defectos. Sigue siendo franco y placentero de llevar y las recuperaciones son pobres. Vamos a ver ahora entonces cómo se maneja el auto. Si usted nos acompaña, subimos al Fiesta en Ruta. En la ruta el auto sigue teniendo una excelente tenida, muy buen confort para viajar y el inconveniente siguen siendo las relaciones largas de caja que le dan una elasticidad de cifras altas. Pero lo que se logra es un consumo muy bueno, que ya había sido bueno anteriormente con un viento de contra y ahora que hubo muy poco viento y lateral han mejorado las cifras. Entonces, es preferible, si yo tengo que adelantarme, bajar de quinta a cuarta para de esa forma poder acelerar más rápido y saber que cuando coloco la quinta estoy poniendo una relación que relaja el motor y de esa forma voy a bajar el consumo del auto. Además, todo lo que es la tenida en ruta, que ya era eficiente, se mantiene. La seguridad de viajar con un control de estabilidad es realmente muy importante y eso hace que el auto tenga una respuesta para todo lo que una familia, un conductor, alguien joven pueda pedir en la Argentina de hoy. Siempre y cuando el público entienda y sepa lo importante que es pagar por la seguridad, porque de nada sirve estar pagando un auto con 7 bolsas de aire si después vemos gente que lleva a los chicos sueltos o directamente que viaja suelta en el auto. Y el motor, como siempre, se despierta, entrega todo lo mejor de sí a partir de las 4.000 vueltas. El Fiesta Kinetic Design en el año 2010, cuando se lanzó, subió la vara del segmento B en seguridad, diseño y calidad percibida. Tenía muchos puntos en contra, sobre todo por llamarse Titanium, y así lo criticamos en su momento en el Test 303. Hoy, en este verdadero y merecedor Titanium, muchos de estos problemas se solucionaron agregándole lo que le faltaba y además, el público lo valoró y está dispuesto a pagar la diferencia. Prácticamente un SE Plus 2013 equivale a un Titanium 2012, aunque con 2 airbags en lugar de 7. También se resignan el navegador, sistema Sigma 4Touch, audio Hi-Fi Sony, apertura y encendido sin llave, cámara y sensor de estacionamiento trasero, además el sensor de lluvia y crepuscular, el climatizador y las luces de LED del interior. Todo este paquete hace que el ahorro sea de 22.000 pesos para un SE Plus y el público demanda más Titanium. Nos alegra mucho, es sinónimo de un consumidor más exigente al que le gusta disfrutar de todo sin resignar nada y lógicamente con dinero disponible en su cuenta bancaria. El SE Plus está costando 128.329 pesos y el Titanium 5 puertas 150.052 como el evaluado hoy. Quien quiera la caja PowerShift en opción para cualquiera de las dos versiones de 6 marchas deberá pagar un plus de 10.000 pesos. El comparativo contra sus rivales de segmento y los puntos que quedaron a favor y en contra tras este clip. Por ser un contacto no hicimos las prestaciones, aunque medimos velocidad máxima 0 a 100 y consumos para actualizar el cuadro de nuestro test 303, ya que además le cambiaron los rivales en 3 años. Vemos ahora el cuadro entonces con el Fiesta Kinetic Titanium frente a un 208 Felime Pack Queer tope de gama, un C3 Exclusive Pack My Way y un Sonic LTZ. Todos motores de 4 cilindros donde
todos los motores además son 1.6 y 16 válvulas. Los orígenes de los autos: Fiesta viene de México con arancel cero, 208 C3 del Brasil, y Sonic viene de Corea, paga 35% de arancel. Todas las cifras pertenecen a test de auto al día. El más potente es el Ford con 120 caballos, el resto empatan 115. También es el más veloz, 188,6 kilómetros por hora, 189,1 había medido el anterior. Y en aceleración, al poder desconectar el ESP, mejoró un poquito, casi medio segundo. Ahora metió un tiempo de 11,68, que lo hace ser el más rápido del cuadro. Los consumos: en ciudad, medido en Buenos Aires, sin aire acondicionado, 8,81, quedó cerca del Sonic, que fue el más económico, 9,12. Y en ruta está la gran diferencia por la relación larga que tiene el auto. A 120 km por hora hizo 14,76 km por litro sin aire y ahora sin viento de contra. Había hecho 14,12 en el test anterior. Los precios: como le dijimos, el evaluado hoy 150.052 pesos. Un 208 Felin Pack Queer tope de gama 142.700. Un C3 Exclusive tope de gama con el Pack My Way, 145.500 pesos. Y un Sonic LTZ, todos estos precios grabados el día 5 de diciembre, 143.210 pesos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de equipamiento? El Fiesta, que es el más caro, tiene ESP, control de tracción y 7 airbags. Esta diferencia ya paga y le sobra dinero para comprarlo y quedarse tranquilo que compró bien, porque la seguridad no tiene precio y aquí se la están cobrando 5.000 pesos, digamos. Además, tiene 3 años o 100.000 kilómetros de garantía, el sistema Keyless para apertura de puertas y encendido del motor, un equipo Hi-Fi Sony, el sistema Sync My4Touch, tiene cámara de marcha atrás, sistemas ISOFIX con latch para seguridad de los más pequeños, control de ascenso en pendientes y sistema de One Touch en los 4 levantavidrios. El 208 Felin tiene sensor de estacionamiento delantero, el techo cielo, que puede ser una diferencia para algunos, rompenieblas trasero, que el Fiesta no trae, luz de LED en la trompa del auto y climatizador Bizona. Posee 6 airbags como la medida de seguridad más destacada, más allá del ABS. El C3 Exclusive en el Pack My Way tiene navegador también, pero no es táctil como en el Peugeot o en el Fiesta, y trae tan solo 4 airbags. El parabrisas Zenith, que le da mayor visibilidad, el equipo Pioneer Hi-Fi y tiene luz de LED en la trompa. El Sonic LTZ presenta ausencia de navegador como un punto en contra, no tiene rompenieblas traseros, trae 6 airbags en lugar de los 7 del Ford. El instrumental, si bien ninguno tiene 4 marcadores de aguja, el más pobre es el del Chevrolet. Y el sistema MyLink no posee navegador, es el único que no lo presenta de los 4 del cuadro. Tiene aire acondicionado convencional sin climatizador y posee techo solar con apertura como el Ford Fiesta. Además, como cosa positiva, trae ganchos ISOFIX como el Ford. Todos tienen auxilio temporal, salvo que Peugeot ya esté entregando el 208 con el neumático de auxilio igual a las 4 titulares, cosa que no hemos podido comprobar al momento del test. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 14, manteniendo los 13 del test 303. Es decir, nos gustó el rediseño, la posición de manejo, la seguridad. El auto tiene 5 estrellas en el Euro NCAP, 7 airbags, ESP, control de tracción, ISOFIX y ahora rompenieblas delanteros. La terminación y calidad de materiales sigue siendo muy buena, la dirección eléctrica es un placer para la conducción, la caja es buena en su accionamiento, a lo mejor merecería una caja de 6 marchas. La conectividad, con todo el plus que le da el sistema My4Touch, realmente de lo mejor que hay en el segmento. La tenida en ruta, además con la presencia del ESP. Es muy buena la insonorización con el doble burlete. El confort de marcha también es muy bueno. Los consumos son excelentes, sobre todo en ruta. El precio, ya que el auto, si bien es más caro que sus rivales, está entre un 3 y un 5% más caro, con una diferencia abismal en seguridad. Y la garantía, que es de 3 años o 100.000 kilómetros, frente a 2 de los franceses,
y 3 años también que tiene el Chevrolet. Le agregó un punto más para llegar a 14, que es el equipamiento. Ahora sí, pasó a ser un punto destacado. En contra, eran 6 los puntos que tenía y muchos de ellos se han moderado. Por ejemplo, había faltantes de equipamiento. Decíamos que un Titanium tenía que tener los sensores de lluvia, crepuscular y estacionamiento, temperatura de agua para el motor, rompenieblas, tapa de llave en el tanque y cierre centralizado y climatizador. Todo eso lo tiene ahora y mucho más que le han agregado. Solo podemos pedirle el rompenieblas trasero. Además, el auxilio sigue siendo temporal, una crítica que vamos a mantener in eternum hasta que las fábricas reconozcan que la Argentina no es un país para este tipo de auxilios. La habitabilidad trasera para adultos sigue siendo limitada y las prestaciones, que eran un punto en contra, ahora se lo puede poner solo como la elasticidad, las prestaciones han mejorado. El frenado mostró cifras igualmente largas, el auto paró en unos 62 metros frente a 63 del anterior en 120 a 0 y criticábamos un tanque de 45 litros, ahora tiene 47. Es más o menos lo mismo, pero han hecho un intento por mejorar al producto. De esta forma pasó un nuevo contacto para el nuevo Ford Fiesta Kinetic Design Titanium, la versión renovada para el año 2013, que realmente Ford redobla la apuesta con su producto para el segmento B. Continuamos en el programa y en este caso estamos dentro de la planta de Ford Pacheco. Acabamos de retirar una unidad del modelo Fiesta en su versión Titanium con la caja PowerShift y versión sedán. Es decir, tiene el mismo nivel de equipamiento que el que ya habíamos probado en el 5 puertas, pero agrega la caja PowerShift, que mucha gente nos estaba preguntando cuál era el desempeño de esta caja, ya que en el automático pasa a tener 6 marchas con una caja de doble embrague robotizado, mientras que el manual mantiene la caja de quinta. Así que lo más importante que tendremos que analizar en este vehículo es precisamente el comportamiento de la caja. Sin dudas el cambio más importante con el restyling tiene que ver con la nueva trompa, la que todo el mundo ha denominado como Aston Martin por la similitud de esta parrilla con los modelos de la casa inglesa, que recordemos estaba bajo lo que es el dominio de Ford, en algún momento era una de las marcas del grupo. Esta nueva cara se ve también en la versión sedán, adornada por una parrilla que tiene un protector de la patente que está sobrepuesto por sobre la trompa del vehículo, y de esta forma se complementa lo que es la necesidad para el mercado nuestro, donde los vehículos tienen que llevar patente adelante. De México, cuando se exporta a Estados Unidos, en aquel mercado no es obligatorio la patente delantera y esto no queda de esta forma puesto sobre el diseño del vehículo. Además, es la patente la que se va a bancar todos los pequeños toques de estacionamiento. La versión Titanium se caracteriza también por los faros de rompenieblas con el aro o bisel cromado. Para no ser reiterativos con lo que hemos descrito en el Titanium línea nueva, la diferencia lógica del sedán está en el agregado del tercer volumen. El agregado o la integración de este volumen en la parte de la línea de cintura queda bien, sobre todo por la parte cromada. Lo que hemos dicho ya en la anterior generación que habíamos probado del Fiesta Sedán, que el voladizo trasero es muy largo para el diseño del auto por la distancia entre ejes, lo que hace que esto pese como una mochila puesta en el auto. De todas formas, en este nuevo restyling de la cola, tal vez tiene un poco más de armonía el auto en su conjunto. Vamos a lo más destacado de la trasera de este vehículo. Por un lado, las luces ahora sí cumplen con la homologación. Ford había tenido un waiver por el cual el Fiesta Sedán anterior entraba con la luz de giro roja y ahora está correctamente homologado con la luz de giro naranja para giro o para balizas. También el nombre Fiesta aparece del lado derecho y una gran identificación de Titanium 1.6 más la calco PowerShift para la caja de velocidades. El logo PowerShift ya es marca registrada dentro de lo que es las cajas automáticas de Ford, no convencionales, sino con doble embrague. Se destaca también el sensor
de estacionamiento más una cámara de retroceso. Este es el llavero, o en realidad la llave que usted muy pocas veces va a usar, porque el Titanium viene con sistema keyless, es decir, no necesito más que la presencia de la llave, puede estar en mi bolsillo, para acercarme al auto, tocar el botón y abrir las puertas. Luego, al cerrar, simplemente presionando el botón, se cierra. Lo mismo para lo que es el encendido, la puesta en marcha del motor, se hace por botón sin llave. Mantiene el doble burlete, lo que le da una muy buena insonorización, sobre todo a esta versión con caja PowerShift, ya que la sexta marcha va a relajar al motor en ruta. Por ejemplo, a 120 km por hora, el auto va a 3000 vueltas. Este es el instrumental que mantiene los tres marcadores de aguja convencionales y además incorporó, a diferencia de lo que eran los primeros Fiesta llegados en el 2010, una indicación digital, al menos para la temperatura de agua del motor. A la información digital también tenemos para sumarle la computadora de a bordo de varias funciones y en esta versión PowerShift las indicaciones de dónde está la caja de cambios. El volante tiene uno de los 7 airbags de esta versión Titanium. También aquí tenemos el control del equipo crucero de velocidad y todo lo que tiene que ver con el sistema SYNC de comandos vocales. También, como le hemos mostrado, el botón de encendido y apagado del motor, en este caso para las versiones tope de gama. Lo mismo que la pantalla del sistema SYNC My4Touch de 6,5 pulgadas, la cual la hemos explicado muy bien en el contacto que hicimos del 5 puertas. Así que, para no reiterar conceptos, pasemos también a otra variable que tenemos que ver, por ejemplo, aquí debajo, donde está el climatizador automático, que es de serie en las versiones Titanium. Funciona realmente muy bien, entrega mucho frío. Antes de hablar de la caja, ahí está la ubicación del séptimo airbag, el de rodilla para el conductor. Y la diferencia más importante que tenemos que analizar hoy tiene que ver precisamente con la PowerShift. No es la misma caja que probamos en el Mondeo, sino que tiene que ver más con la que tiene el Ford Focus. Pero además va acoplada a un motor mucho menos potente, para mover un auto mucho más liviano. Pero el desempeño no es que, por decir PowerShift, ya significa que el auto va a ser siempre de excelentes prestaciones. Ya veremos el análisis de la misma en movimiento. La caja se maneja, digamos, con los comandos convencionales, como si fuese con convertidor de par. Y cuando usted la pasa a la versión Sport, tiene la posibilidad de subir y bajar cambios con esta teclita que está ubicada del lado izquierdo de la palanca. No es lo más cómodo ni lo más intuitivo para hacer, pero además la caja no es secuencial, sino que es una caja impulsional. Cuando usted la pisa hasta fondo, el auto pasa al cambio superior. Luego hablaremos de la misma en funcionamiento. Ingresar a un sedán del Ford Fiesta, habiendo manejado una persona de aproximadamente 1,80 m, es entrar en un auto con un espacio reducido, casi justo, las piernas no nos sobra nada, tal vez nos falten algunos centímetros para que otro pasajero de 1,78 m, 1,81 m, 1,82 m esté cómodo atrás. Lo mismo ocurre en la cabeza al techo. Yo, si estoy sentado, prácticamente el cabello y algo de la cabeza está golpeando con el techo, donde podemos mencionar la presencia de luces, tanto general como individuales. Esto es muy bueno. El sedán no cambió con respecto a la línea anterior, simplemente es mostrar las diferencias con el 5 puertas. Lo bueno es las medidas de seguridad, porque tenemos 5 apoyacabezas, 5 cinturones inerciales para todos los ocupantes y ganchos ISOFIX. De esta forma, se puede decir que el Fiesta prácticamente tiene lo más completo en seguridad que se puede pedir en el segmento B, y prácticamente hay muchos autos del segmento C y algunos del D que no tienen este nivel de equipamiento. Y si tengo que evaluar a un quinto pasajero eventual, bueno, realmente van a estar muy, pero muy justitos. Tendrían que hacer un viaje muy, muy corto. Ya para las plazas del acompañante va a depender de lo amable que haya sido él para correr la butaca hacia adelante. Pero sin dudas que una limitante del Ford Fiesta es la habitabilidad trasera, y el sedán, al tener la misma distancia entre ejes,
no hace la diferencia. Otra diferencia del sedán para los que elijan butacas mejores para llevar a sus hijos, tiene la posibilidad de contar con los ganchos con sistema latch del sistema americano, que encaja la butaca por arriba también, queda anclada desde aquí con una soguita para evitar el movimiento pendular de la butaca. Bien, sin duda es que si usted está comparando un Fiesta Sedán con un 5 puertas, el baúl va a ser una pieza importante para armar el rompecabezas de qué Fiesta comprar. Bien, esta es la capacidad de carga, mucho más generosa en el sedán, por supuesto, que en el 5 puertas. A lo largo es enorme el tamaño del mismo, aunque la boca de carga, como ocurre en muchos sedanes, es chica. Y también, a diferencia de lo que fue el Fiesta Max, que venía con pantógrafo, los Fiesta Kinetic Design decidieron bajar costo y, por decisiones también de diseño del auto, ponerle las bisagras que llevan y traen la puerta, pero que restan algo de capacidad de carga al baúl. Además, para muchos esto puede ser una novedad, que tenemos este elemento fosforescente, brilla en la oscuridad, con un autito y una persona saltando del baúl. ¿Qué es esto? Puede obrar como dos maneras: un antisecuestro, si usted lo mete en el baúl del auto, puede bajarse en el primer semáforo, o también para que los chicos que se encierran en los baúles, ha habido un caso famoso en Estados Unidos que marcó jurisprudencia y desde allí la legislación, obligando a los sedanes a poner esto para que las criaturas que se encierren jugando a las escondidas no tengan problemas de fallecer en el auto, como le pasó a esta criatura. Desde allí, esto es obligatorio en el mercado de los Estados Unidos. Y en cuanto al auxilio, si vamos a levantar el piso, sorprende en un auto de México la terciadita de cajón de banana brasilero con algo de recubrimiento. Podría ser realmente un piso de mejor calidad para un auto que está orillando en la Argentina los 200.000 pesos. También es una lástima que el neumático de auxilio sea temporal y no una quinta rueda igual a las cuatro titulares. Veremos cuando tengamos oportunidad de ver a los 5 puertas brasileños, que van a venir en entrada de gama para los 5 puertas, cuál es la diferencia en lo que hace al piso del baúl. La ciudad es un ámbito diferente para todo vehículo, pero cuando uno evalúa un automático, allí pasa a tener una ventaja importante, sobre todo en tránsito cargado, como es la ciudad de Buenos Aires, poder olvidarnos del tema cambios. En este caso, la caja PowerShift es rápida, en estos pocos metros ya tiró 3 de los 6 cambios y produce un confort de marcha realmente placentero, que por supuesto va a ser la gran diferencia con la caja manual. Ahora, hay mucha gente que está llegando por primera vez a un auto del segmento B con caja automática. La experiencia de Ford con esta caja en el segmento B realmente ha sido muy mala. Solamente el Fiesta ofrecía una caja automática de 4 marchas que hacía que realmente haya un cambio tecnológico muy grande, un salto generacional muy grande entre aquel y este. Son muy pocos los clientes que van a pasar de un Fiesta, por ejemplo, Max, con caja automática de 4 marchas, a esta PowerShift de 6, porque la otra no tuvo éxito comercial. Pero este auto realmente está entrando mucho mejor en la gente, producto fundamentalmente de que la caja automática es moderna, doble embrague y además de 6 velocidades. Sin dudas que más allá del cambio de la caja de velocidades, el comportamiento dinámico y comportamiento en general del auto sigue siendo el mismo y cumple con un aprobado para el segmento. Precisamente esta versión tope de gama Titanium viene a posicionarse en lo más alto de lo que es el segmento B moderno, compitiendo con un Honda City, un Fiat Linea y algún otro rival que pueda estar allí tratando de llegar a lo más alto de este segmento. Vamos a ver ahora cómo funciona la caja precisamente en la ruta. Bien, estamos en ruta ahora manejando el Fiesta. En este caso vamos a hacer uso del control de crucero, seteándolo a 100 km por hora. Y allí el motor se clava en sexta marcha a 2500 revoluciones por minuto. Por supuesto, es un rango muy relajado para el impulsor, lo cual colabora con el consumo, que realmente
muy bajo y también, por supuesto, con la insonorización y la vida útil del impulsor. Pero si yo tengo que pasar a este camión, por ejemplo, que está aquí adelante, más allá de lo que puedo acelerar normalmente el vehículo, como automático, si yo hago el kick down, es decir, lo piso a fondo al vehículo, voy a obtener una respuesta más rápida del impulsor. Ya si quiero hacerlo con la caja para hacerlo de manera manual, tengo que pasar la misma de drive a sport. Y ahí tengo la posibilidad de acelerar, de hacerlo también con el kick down o si no, con el sistema de levas. Yo, por ejemplo, ahí vengo en sexta y si lo quiero pisar en menos cambios, tendría que apretar aquí para bajar, por ejemplo, a cuarta, pisarlo en cuarta y así obtener una mejor respuesta para sobrepasos. No en una autopista como estamos ahora, sino fundamentalmente en rutas de mano y contramano, donde uno tiene que estar menos segundos en la contramano, lo menos posible. Pero si después, ¿por qué decíamos que la caja es una caja no secuencial, sino impulsional? Porque si yo lo piso al auto, vamos a ponerle tercera, y ahí lo piso a fondo, en cuarta en realidad lo estoy haciendo, cuando el auto llegue al rango máximo de vueltas, pasa automáticamente a quinta velocidad. Entonces, de esa forma, no es una caja que me permita seguir en la marcha, sino que va a pasar al cambio superior. Ahora bien, ¿es una ventaja, una desventaja la caja automática? Bueno, cada uno tendrá que evaluarlo y lo más interesante es, si va a andar mucho en ruta, va a tener mejores consumos con la automática. La velocidad máxima sigue limitada, logramos 180 kilómetros con 632 metros por hora de promedio. De 0 a 100, nuestro mejor registro 12,95 segundos y los 1000 metros con partida detenida en 33,61 segundos, cifras modestas. La elasticidad lo hicimos, por supuesto, con la caja en automático. De 40 a 100, 10,02. De 60 a 90, 6,09. Y de 90 a 120, tan solo 8,28 segundos. Para el frenado, volvieron las malas prestaciones de aquel test 303, que habían mejorado en el test 316. De 60 a 0 paró en 15,12, casi 3 metros más. De 90 a 0 en 35 metros, se puede decir, una diferencia de 6 metros más. Y de 120 a 0 paró en 65 metros con 83 centímetros, esto es decir, casi unos 17 metros más que el anterior Fiesta Sedán probado. Los consumos en la ciudad de Buenos Aires con aire acondicionado, caja automática y el tránsito de esta gran ciudad, 8,5 kilómetros por litro. En ruta la cosa es muy diferente. A 100 kilómetros por hora con aire acondicionado, sin viento en superficie, 20,4 kilómetros por litro. El auto no gasta nada porque viene relajado en sexta marcha. Y a 120, en las mismas condiciones, cae a 15,73. Realmente de lo mejor que hemos probado en este rendimiento para este tipo de vehículo con esta mecánica y caja automática. El auto probado hoy, en mayo del 2014, tiene un valor de 212.029 pesos, lo cual realmente lo pone como un gran punto en contra. Hay una versión automática no titanium, la SE Plus, que vale 188.815 pesos. La diferencia, usted tiene que resignar el MyFortouch con la pantalla LCD de 6,5, el equipo Hi-Fi Sony, el navegador, el sistema keyless para la llave y encendido, no tiene cámara ni sensor de estacionamiento trasero, ni sensor de lluvia ni crepuscular, tampoco trae climatizador y trae dos airbags en lugar de 7. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra, que muchos ya habíamos visto en el test 316. Por ejemplo, el diseño, la posición de manejo,
la seguridad activa y pasiva, la terminación y calidad de materiales para esta versión que viene de México, la dirección eléctrica, la tenida en ruta, la insonorización, el confort de marcha, la garantía, los consumos y sumamos el equipamiento para esta versión Titanium. En contra, bueno, ya no tiene los faltantes de equipamiento que le reclamábamos al test anterior, pero mantiene el auxilio temporal, la habitabilidad atrás para público adulto, un tanque de combustible chico, es sensible a los vientos laterales, los frenos de buenos pasaron a ser un punto en contra y el precio, porque lógicamente como se han disparado los mismos en la Argentina, hoy 212 mil pesos por un auto del segmento B nos parece una exageración.